Bienvenidos a Mujeres Rompiendo el Silencio. Y hoy vamos a romper el silencio con una noticia que lleva días al aire y es toda la violencia que ha pasado en Europa, en Francia concretamente. Pero antes saludo a Marta Giraldo y a María Teresa. Bienvenidas al programa. Bueno, Gracias. es muy importante contarles que en nuestra escuela de capacitación Trenzando Saberes y Poderes, cada martes de las 2 de la tarde a las 6 de la tarde se hacen unos análisis de contexto. En la semana, ya lleva esta semana, el contexto fue bastante fuerte. Todo el mundo quería saber por qué lo de Francia, por qué ha pasado eso tan terrible en Francia. Sin embargo, nos pareció que la explicación tiene que ver con muchas raíces económicas, Es historia, políticas. es historia. Sí, historia, y a veces llegamos a cuestiones religiosas, ¿no? El fundamentalismo y todo. Sin embargo, por eso nos parece que algo tenemos que decir, pero que en el fondo hay un trasfondo económico terrible allí. Es el petróleo. Sí, tiene todas sus raíces, ¿no? Bueno, de todas formas, antes de darles una explicación que no es nuestra, sino un video que les vamos a pasar, quiero saludar a la familia Ponsá, que nos escribió y nos comentó que le gusta el programa, el Ah, señor Luis sí. Emilio Aponsá. Muchas gracias por estar pendientes de nosotros. Y este tema yo creo que es crucial para todo el mundo, para poder entender cómo y por qué están pasando lo que está pasando. Yo les agradezco mucho a las mujeres. A veces no me dejan trabajar, ¿no? Porque yo me quedo 3 días a la semana trabajando y entonces son continuas las llamadas, a veces me preguntan unas cosas que yo ni sé y me dicen: doctora, dígame qué es lo que está pasando, por qué pasó eso en Francia, por qué pasó esto en tal departamento, por qué. Bueno, distintos motivos que son toda la historia de Pero Colombia y toda la historia del yo creo mundo. que sin más preámbulos, los invitamos a ver el video que les va a aclarar mucho de la situación de lo que estamos viviendo. Siria está aquí, a 8 horas de avión de España. Es la mitad de grande y su población se concentra aquí. ¿Por qué? Porque toda esta zona es un enorme desierto, pero un desierto muy importante. Tiene un tercio de las reservas de petróleo del mundo y también de gas natural, según algunos el nuevo petróleo. Para sacarlo de aquí y llevarlo a Europa, hay que rodear toda esta península y salir por el canal de Suez. Como te puedes imaginar, aquí te cobran. Pero hay otra manera más fácil. La línea recta. El que controle estas tuberías las puede abrir y cerrar, como un grifo. Si no pagas, no hay petróleo ni gas. Esta región es la polla. La civilización en el planeta empieza en tres sitios y este es uno de ellos. Mesopotamia, aquí. Sumer, que te sonará menos, pero es el puto inicio de todo. Aquí también. ¿Recuerdas la Torre de Babel de la Biblia? La hicieron estos tíos. Egipto, aquí. Siempre ha sido un punto de contacto entre Oriente y Occidente, dando a Asia salida al Mediterráneo. Quizá por eso aquí nacen las principales religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. El islam es el último que llega y de hecho acoge a las dos anteriores. Adán, Noé, Moisés, Jesucristo son considerados profetas islámicos. Bueno, al grano. Como la zona es la hostia, todos han querido controlarla y siempre ha estado dentro de algún imperio. Persas, griegos, los romanos. El imperio romano termina partiéndose en dos. Y finalmente solo sobrevive esto. Ahora es cuando la última religión monoteísta, el Islam, construye su propio imperio. ¿Te acuerdas de las cruzadas? Bueno, pues son los europeos cristianos intentando recuperar esta zona de la que estamos hablando. Los últimos en llegar son los turcos, que ojo, no vienen de Turquía, sino de a tomar por culo en Asia, junto con Gengis Khan. Lo conquistan todo y fundan el Imperio Otomano. El Imperio Otomano se queda ahí hasta la Primera Guerra Mundial. 600 años. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, aparecen pequeños países donde antes estaba el Imperio Otomano. Y por primera vez vemos a Siria en un mapa. Hasta ahora la habíamos dibujado para no perdernos. ¿Y quién se inventa esos países? Lo que te voy a contar es alto secreto. Bueno, lo era en 1916. Este súper secreto se llama Acuerdo de Sykes-Picot. Los franceses y los ingleses no podían derrotar solos al Imperio Otomano. Solo podían si les apoyaba la gente que vivía dentro, en su mayoría árabes. ¿Cómo se los ganaron? Pues les prometieron la Gran Arabia, un país solo para ellos. El único problema es que era un timo.
Antes de seguir, recuerda una cosa. Los árabes son un pueblo, pero no una religión. O sea, un árabe puede ser musulmán, puede ser cristiano, y antes del Islam parece que hubo tribus árabes con tradiciones judías. Bueno, pues a los árabes no les dieron ese único país que les habían prometido. En su lugar, franceses y británicos crearon muchos países pequeños. Estos países, obviamente, no eran países de verdad, sino zonas bajo su control con gobernantes puestos por ellos. Durante este tiempo hacen lo que quieren con la zona. Recuerda que hay petróleo. Siria, aunque no tiene grandes reservas, tiene fácil salida al mar. Y Francia, que es la que se ha quedado con Siria, se lo da a compañías extranjeras. Después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos se van. En el caso de Siria, son echados a patadas. Pero antes de irse, crean otro estado, Israel. No es el momento de hablar de ello, pero es un estado muy polémico que sus vecinos no reconocen. La prueba es que nada más irse los británicos, todos estos estados lo atacan. La zona, a partir de ahora, va a ser una puta bomba de relojería. ¿Y mientras qué pasa en Siria? Bueno, pues no es muy estable. Tiene golpes de estado constantes. En esa época aparece en Siria una ideología que se hace con el control y se expande por el mundo árabe, el Ba'ath. Esta ideología mezcla el antiguo sueño de una sola nación árabe con ideas socialistas. Y algo muy importante, es laica, o sea que no es religiosa. Siria se llega a unir con Egipto, un país con el que no tiene frontera. Pero no es algo raro, muchos de estos países intentan hacerlo también. Como recordarás, a esta gente se le había prometido un solo país y las ganas las seguían teniendo. Pero la unión falla. En este tiempo Egipto les convence para nacionalizar el petróleo. En Siria, al-Assad, el padre del Assad de ahora, se convierte en jefe del estado Ba'ath. En Irak, también Ba'ath, comienza a ganar fuerza Saddam Hussein. Las diferencias entre ambos países dividen a los partidos Ba'ath de otros países en pro-Siria o pro-Irak. Ahora ocurre la Guerra Fría. El mundo se divide en dos. O eres de Estados Unidos o de la Unión Soviética. Son años muy movidos en los que se pegan... Come and me don't want to go home. Jason Derulo. Noticias, entrevistas, reportajes, sondeos, los hechos que impactan al mundo. Estás viendo Canal 2. El canal de nuestra gente. Antes era diferente. Mi viejo cuenta que tenía 2, 3 novias. Porque eso era ser varón. Y sin cuidarse, tim, mi mamá embarazada. Y ahí sí le tocó ponerse a pensar en serio como hombre, como papá, a madurar biche. Ahora nosotros la tenemos más clara. Ser hombre es pensar primero en lo que uno quiere en la vida. Estudiar algo bacano, echar pa'lante, camellar. Y ser papá, después lo charlamos. Por mí, yo decido. Generación Más, más conscientes. Daylight come and me don't want to go home. Jason Derulo. Constantemente con Israel, invaden su vecino Líbano y comienza una oposición islamista al régimen Ba'ath de Assad, los hermanos musulmanes. Vale, volvamos atrás un momento. Recuerdas que la mayoría de árabes eran musulmanes, ¿verdad? Pues dentro de los musulmanes hay dos ramas fundamentales, los suníes, la mayoría, y los chiíes. En el caso de Siria, a pesar de ser un estado laico, los gobernantes como Assad y jefes militares eran chiíes, los cuales representan menos del 13%. En cambio, casi el 70% de la población es suní. Un dato curioso es que los cristianos son casi el 10%. Que los chiíes controlen el gobierno y el ejército mosquea a la población suní. Y este sentimiento es aprovechado por los hermanos musulmanes, islamistas radicales suníes. Estos toman las armas en la ciudad de Hama en contra del gobierno, y Assad acaba con la revuelta a costa de matar miles de civiles y encarcelar a mucha gente. En el año 2000, Assad padre muere
y le sucede a Sadijo. Ante las presiones, libera a muchos presos, trae internet y esperanzas de cambio. Hay un periodo de gran debate político y aparece la oposición. También vuelven los hermanos musulmanes. Los siguientes años son difíciles. Arrestan a la oposición. Y Bush incluye Siria en el eje del mal. Y esto la aísla. Está mal visto negociar con Siria. Los kurdos, un pueblo que vive distribuido por varios países de la zona, empiezan a protestar también. Hay represión y muertos. En 2011, te sonará esto, ocurre la Primavera Árabe. ¿Qué es esto? Bueno, es una protesta que se va propagando por todos los países árabes pidiendo más democracia. Como ves, el mundo árabe, a pesar de estar dividido en países, tiene tendencias generales. Cuando llega a Siria, Assad, hijo, termina usando el ejército y en los enfrentamientos mueren unas 1000 personas. Los enfrentamientos irán escalando hasta que se conviertan en guerra civil. No hay un momento exacto de inicio. Lo importante es que hoy en día hay numerosas facciones en juego. Vamos a verlas. Pero primero piensa en que todo está dividido entre chiíes, la minoría, y suníes, la mayoría. Chiíes, y además laicos, o sea, no religiosos, son el gobierno de Al-Assad. Controla todo esto, que si recuerdas son básicamente las zonas chiíes del país. El gobierno de Assad está enfrentado al resto. También mayoritariamente laico, pero suní, es el Ejército Libre de Siria, o FSA en inglés. Junto con el Frente Islámico, que es religioso, y otros 70 y pico grupos más, forman una coalición que la prensa llama simplemente la oposición. También suníes e islamistas, pero radicales, son al-Nusra, llamados al-Qaeda en Siria, porque son básicamente eso, al-Qaeda en Siria. Otros islamistas radicales son el ISIS o Estado Islámico. Salen de al-Qaeda en Irak, controlan la mayor parte de Siria e Irak y se han hecho famosos por sus atrocidades. Su objetivo teórico impacta a muchos. Es un Estado Islámico a lo largo de Asia, África y Levante, aunque a ti ya te suena, ¿verdad? En naranja tenemos al pueblo kurdo, que recordarás porque el presidente Al-Assad lo reprimió, al igual que gobiernos de países próximos también hacen. Ahora controlan militarmente esta zona. Antes de terminar, repasemos los apoyos internacionales a fecha de octubre de 2015. Las fuerzas de Al-Assad son apoyadas por Rusia, que ya tenía base militar en el país antes del conflicto, por Irán y por China. Todos son países de lo que Europa llama Oriente. En contra de Assad, apoyando a la llamada oposición, luchan Estados Unidos, Turquía, Francia, Gran Bretaña y Arabia Saudí. Podemos terminar con algunas conclusiones. Te advierto que esto ya es pura opinión. Si recapitulamos, vemos que la región es estratégica. Por su situación privilegiada, todos la quieren. Siria siempre ha estado bajo el paraguas de grandes imperios. Piensa que hace 100 años la actual Francia era Francia, Gran Bretaña era Gran Bretaña, pero es que hace 200 también, y hace 300 también, y hace 400 también. En cambio, Siria solo es Siria desde hace menos de 100 años, y solo se gobierna a sí misma desde hace poco más de 50. Además, jamás decidieron sus fronteras, se las impusieron. Europa divide Oriente Medio a su antojo para controlarlo, diseñando países sin tener en cuenta su población. Muchos historiadores dicen que todo pueblo tiene la necesidad de manejar su propio destino, pero estos ingredientes que hemos visto juegan en contra de proyectos como la Siria Ba'ath, que encima usa la represión para mantenerse. En última instancia, producen una guerra civil. En este contexto no es extraño que aparezcan actores que se alimenten de la desesperación, el sentimiento suní de opresión y la visión de Occidente como invasor. ISIS usa la identidad árabe y la mitología de antiguos imperios. Cuando quieras entender el presente, pregúntate: ¿y el pasado? Bueno, nos queda claro, pienso yo, que todo lo que está pasando básicamente es por la plata que se cobra para poder pasar el petróleo. Mejor dicho, en resumidas cuentas, por el petróleo. Sí, hay un problema económico que no se puede negar, sin embargo... Pero es ancestral, es histórico. Sí. Sin embargo, lo más preocupante de lo que pasó en París es saber que muchos de esos muchachos terroristas son franceses, que nacen en Francia y que son franceses y no les pueden quitar su nacionalidad, pero que esos muchachos, después de cierta educación en Francia, vuelven otra vez a Siria, a sus raíces, y allá comienzan a escuchar todo lo que ha pasado, todo lo que ha habido por quitarles esa tierra. Pues el odio, yo pienso que es un elemento
Absolutamente, grave. También que es como una flama permanente, ¿no? En los países, y ahí se nota. Ahí, por supuesto, el proceso del petróleo tiene que ver, pero la parte histórica, como decimos, es muy importante. Por eso nosotras tenemos que evitar el odio en nuestro país. Y ya vimos que lo que está pasando en Asia y en Europa es por el petróleo. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué las FARC están protestando? ¿Por qué las FARC hacen eso? Pues para contextualizarlo con nosotros. ¿Qué opinan ustedes? Nosotros creemos que aquí también se pelea por la minería. No hay lugar a dudas que aquí... O por el tránsito de la droga. O por el tránsito de la droga. Nosotras hemos mirado en el caso del Valle del Cauca cómo la droga que entra del norte de Colombia y pasa por Antioquia y pasa por y llega a Cartago hasta llegar a Buenaventura, toda esa franja se vuelve una franja de violencia, la cosa más espantosa, y termina con una bomba en Buenaventura. El corredor que significa el Valle del Cauca para los actores armados, claro, es complicado. De todas formas, también quería comentarles que en las redes sociales está pasando un video de una entrevista de un periodista a un niño francés que tiene los ojos achinados porque es francés, pero con raíces de otro país, asiático tal vez, y le dice que son gente mala, que es gente mala la que ha hecho eso, que qué vamos a hacer. Y entonces el papá le dice, no, pero mira, que hay muchas flores y muchas velas. Entonces dice, vamos a cambiar las armas por flores y por velas. Y es bastante impactante esa entrevista, y ojalá que el mensaje fuera ese, de cambiar las armas por flores y por velas. A nosotras las mujeres de la Ruta Pacífica nos preocupa terriblemente lo que ha pasado en Francia, nos duele, pero nos duele mucho también lo que ha pasado en Colombia. Es decir, claro, por tratarse de Francia y por tratarse todo en un momento hay una respuesta mundial, pero el mundo no ha mirado lo que ha pasado en Colombia. Y en Siria, y en los países que están en guerra. Sí. O sea, nosotras tenemos es que asumir el papel humanista de que las guerras son una vergüenza para la humanidad. Qué vergüenza la guerra, y tenemos que asumir que la venganza tampoco justifica la guerra, porque ahora están diciendo que está pasando todo lo que está sucediendo en Francia porque ellos son aliados de los Estados Unidos y también están atacando Siria, y eso es verdad. O sea, tenemos que tener como la proporción, como cuando uno mantiene, sí, uno tiene que ser equilibrado, un control sobre estos temas, porque hay mucha tela por cortar. Pero de todas formas también hay que pensar, y lo oía de del representante de los musulmanes aquí en Colombia, que decía que también la gente dice los árabes o los musulmanes, y hay un sector. Mi mejor amiga está casada con un árabe musulmán, pero nada que ver con todas estas cosas. Lo que pasa es que hay unos sectores de gente que es fundamentalista y que no oye razones y que están preparados para inmolarse, matarse con bombas, y no han podido hacerlos entrar en razón. O sea, es como una secta de gente que está preparada y nace y crece y se prepara es para eso, y es muy difícil también. Sí, nosotras queremos en este trabajo de la Ruta Pacífica de las Mujeres decirle a Colombia, nos duele lo de Francia, nos duele lo que pasa en Siria, nos duele todo lo que ha pasado, pero también nos duele mucho lo que ha pasado y está pasando en Colombia. Por eso estamos trabajando nosotros por esa paz. Sabemos que hay heridas enormes y sabemos que no va a ser fácil sellar esas heridas. Sabemos que se puede olvidar, perdonar, pero olvidar es tan difícil. Sin embargo, todas las mujeres de la Ruta Pacífica luchamos por el perdón y el olvido, la reconciliación. Colombia tiene que reconciliarse. Y no nos vamos a reconciliar con los amigos, con eso no hay problema. Con los amigos nos abrazamos y hay que reconciliarse con los enemigos. Con los contradictores. Con los contradictores. Ya no van a ser más nuestros enemigos. Acordémonos que en los acuerdos no tenemos enemigos, tenemos contradictores. Y tú decías algo muy importante, y de pronto no queremos perdón, pero sí lo que queremos es hablar mucho de estos temas, como este programa que todo el tiempo está tocando estos temas tan importantes, para que no se vuelva a repetir.
Eso es muy importante, o sea, no es tanto de olvidar del asunto como que podamos aprender a que estas cosas no pueden volver a pasar en Colombia. Y la gente en Colombia tiene que tener esperanzas, y de verdad que ojalá pudiéramos pensar como lo desea un niño inocente, cambiar las armas por flores y por velas. Pero yo sé que es difícil, pero si ese mensaje queda, ya estamos ganando, y estamos ganando mucho. Claro, lo importante es que la paz es con los contradictores. Para... Absolutamente. Yo ahora me estoy encontrando con mis contradictoras, porque hace muchos años vengo hablando de la necesidad del poder político para la mujer. Si la mujer hubiera tenido poder político, no habíamos llegado a este estado de violencia. Estoy casi segura de eso. Y hay que luchar. Cuando hace 40 años hablaba yo del partido político, de la Universidad Política para la Mujer, decían que estaba loca. Hoy piensan que estoy un poco menos loca. Bueno, y como lo veíamos en el video, estos son unas guerras y unos deseos de poder y de rutas para transportar el petróleo y obviamente la plata de 300 años, de mucho tiempo. ¿Qué nos espera a nosotros para poder llegar a esa paz? Eso no lo sabemos, pero de todas formas no es ya. No, la gente está convencida pues que se firma el acuerdo y hasta allí llegamos, y no, de pronto nos va a tocar tener paciencia y esperar. Y ser políticamente correctos, o sea, saber que sí, de pronto no va a favorecer todos estos episodios. Algo nos da duro. No va a favorecer a cada uno, no vamos a ganar todos y todas, pero seguramente sí el pueblo colombiano gana más con una ambientación para la paz. Y lo importante es lo que dicen ustedes, la reconciliación no es con los amigos estamos, es con los contradictores, esos que piensan que... Diferente a nosotros. Muy diferente a nosotros. Los que han actuado también distinto. Y los que han actuado. Pero mire que lo que quería también decir del video es que han pasado muchísimos años, estoy hablando de lo que pasa en Siria y en Europa, y ayer o antes de ayer, esta semana, oí a los musulmanes o a los que están en Siria diciendo, nos atacaron, nosotros estamos atacando, y por eso están atacando a Francia. Y ya declararon, Francia respondió con otros ataques, y ellos van a decir, nos vamos a defender y vamos a seguir atacando. O sea, toda la historia, todo el tiempo, y seguimos en un círculo vicioso de ataque contra ataque, es decir, la guerra no va a pasar, porque además la guerra es un negocio. Y la venganza, la venganza de la gente se convierte en el gran negocio de la guerra. Claro, la venta de armas. Los mejores negocios son la guerra, que gana el que compra una bala que vale 2 centavos y la vende en $2,000. En tiempo de guerra. Gana el que vende todos los instrumentos de la guerra, pero el segundo negocio es la droga, que acompaña a la guerra. A la violencia. Muchos utilizan la droga, que es muy buen negocio para financiar su guerra. Y el tercer negocio más grande del mundo es la trata de personas. Y yo ya es la segunda vez que digo aquí en este canal que vergonzosamente el Valle del Cauca tiene el 43% de la prostitución, de la venta, de la trata de personas. Eso es muy preocupante, y que eso que nos oigan y les llegue a la conciencia, que no me llamen a preguntarme por el teléfono de tal, sino por qué dijeron esto, por qué dijeron que el Valle del Cauca está dando mucho para la prostitución. Pero además hay una cantidad de datos preocupantes para el Valle, la cantidad de madres adolescentes, la cantidad de madres solteras. Pero entonces, mire que en programas pasados hablábamos de la movilización, que queremos que la gente se prepare, se ilustre en el tema, pero ¿cómo vamos nosotros o las mujeres o los países enteros a acabar con esos negocios que para muchos es supremamente rentable? Y que son la causa de la guerra. Y que son los que están promoviendo precisamente que no haya esa paz tan deseada por todos también. O sea, es como contradictorio. Unos queremos que llegue la paz, queremos que todo se calme, y los otros pues no les interesa, porque eso es lo que financia sus vidas y financia sus grandes emporios. Bueno, nosotras sí queremos aprovechar este programa para decirle a las mujeres, vayan a nuestra escuela. Nuestra escuela es gratuita, se van a formar políticamente,
tienen solamente una tarea, es oír la radio, ver la televisión y leer los periódicos y contarnos cada martes qué noticia internacional le impactó y analizarla con ellas, qué noticia nacional les impactó y qué noticia local les impactó, para que esas mujeres estén preparadas y saber dónde están pisando, bueno, dónde están paradas. Esperamos que este programa les haya gustado, que nos escriban, que nos sigan escribiendo al correo electrónico que aparece en pantalla y nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Muchas gracias. Muchas gracias. Daylight come and me don't wanna go home.